El norte de Veracruz, una región de México que le apuesta a la silvicultura a pesar de la poca rentabilidad del cultivo. En medio de esta situación, varios silvicultores de los municipios de Papantla, Tihuatlán, Álamo, Tuxpan, Cazones, Castillo de Tiayo y Tecolutla han optado por dar un valor agregado a la naranja y ofrecer un producto con cero plaguicidas, fertilizantes químicos y 100% orgánico. Son cuatro ventajas las más importantes. Primero, que se puede producir como orgánico. Segundo, que tenemos igual o más producción que lo convencional, que tenemos mercado, que se tiene mayores precios, que va a tener mayor ingreso. Pero ese no es el objetivo, no es el único. Es que vamos a mejorar nuestra tierra, vamos a mejorar nuestra salud y vamos a contribuir a la humanidad llevando productos, en este caso jugo de naranja, sano. Entonces es una cuestión, es naturaleza, es una cuestión social, es una cuestión cultural, es una cuestión de ingreso. Hasta el año 2000, México solo contaba con 100.000 hectáreas de producción orgánica. A la fecha ha superado las 700.000 hectáreas de producción. Esto implica que la agricultura orgánica ha aumentado significativamente en tan solo 20 años, y entre ellos se encuentra la producción de naranja orgánica. La producción de naranja es una de las actividades más extendidas en el campo mexicano, ya que como frutales de clima tropical abarcan la mayor superficie destinada de los frutales en México. La mayor parte de la producción de estos frutales se realiza de forma convencional. Sin embargo, en los últimos años, en el norte del estado de Veracruz, ha surgido un movimiento con un enfoque más amigable con el medio ambiente, preocupados en cuidar la salud del productor, trabajador y consumidor, y cada vez más nuevos productores se suman a este movimiento. Papantla, Veracruz. El municipio de Papantla se encuentra ubicado al norte del estado de Veracruz, en México. Aquí dio sus inicios la idea revolucionaria de la silvicultura orgánica, especialmente la producción de naranja orgánica en 2004. No, pues muchas gracias, bienvenidos aquí a la huerta. La llamamos huerta el grupo Los Gómez. Estamos ubicados aquí en San Pablo, Papantla, Veracruz, y estamos para servirles. Estamos muy contentos con su visita. Nos llevó 8 años más o menos cambiar y entender bien todo lo que estaba pasando con nuestras prácticas convencionales, a encontrarle a cada problema que teníamos una opción técnica ya. Cuando encontramos que ya podíamos producir, cambiamos las 16 hectáreas a orgánicas. Entonces estamos ahorita aquí en una huerta de 8 años ya de venta de naranja orgánica certificada. ¿Cómo surgió la idea de ser productor orgánico y qué lo motivó? Bueno, mire, nosotros nos iniciamos allá por los 93, 94, empezamos a estudiar opciones para los pequeños agricultores en México. Y entonces hicimos un trabajo en el 96, que fue una tesis en agroecología, un trabajo premiado como la Comisión Honorífica en un concurso que se llamó La Mejor Investigación para el Campo Mexicano, y un diagnóstico que hicimos sobre la cultura orgánica en México. Y mencionamos que había que pasar a un paso más de la investigación. Andamos siempre con esa inquietud que no es suficiente investigar, entonces planteamos entrarle al consumo. O sea, nosotros como investigadores queríamos también consumir este producto orgánico y ser consecuentes con esa visión. Entonces creamos una red, la primera red de consumidores orgánicos ahí en Chapingo, el antecedente del actual TOCH, que tiene ya 17 años. Después decimos, bueno, no es suficiente ser investigadores, difundir y publicar eso, es consumir productos orgánicos. Nos falta producir productos orgánicos. Y es la razón por la que yo planteé, bueno, mi padre en San Pablo tiene una huerta, y empezamos entonces más o menos en 2004, 2005, a los primeros trabajos para transformar las 16 hectáreas que tenía mi padre a hacerlas orgánicas. Las bondades que ofrece la silvicultura orgánica es el cuidado del medio ambiente, no exposición de los productos químicos a los productores, trabajadores y consumidores, consumo de productos saludables, producción artesanal de insumos agroecológicos, un sobreprecio del 100% de la naranja orgánica respecto a la naranja convencional y la venta del producto por un contrato asegurado y pactado con la empresa. Dentro de las bondades que encontramos al iniciar o al transitar hacia una agricultura
orgánica o agroecológica, encontramos una fruta de buen tamaño, de buen peso, comparada a la fruta convencional. Otra de las bondades es que bajamos los costos de producción, porque nosotros elaboramos la mayor parte de los insumos que estamos utilizando para la nutrición y el manejo de plagas y enfermedades. Por lo tanto, bajamos el costo de los insumos, no estamos comprando productos a las casas comerciales y eso también nos lleva a tener una mejor producción. Pues ahí bajamos los costos. También en la cuestión ambiental, al darle un manejo diferente a la parcela, buscamos que haya una interacción con las hierbas, con las arvenses que hay aquí en la huerta. Eso nos lleva a que las plagas no solamente se suban al naranjo, sino también convivan con las otras plantas que están en la huerta y no nos afecte en la producción. Tenemos un control, digamos, natural o biológico de plagas y algunas enfermedades. Entonces, eso también nos lleva a que tengamos menos aplicaciones de productos, ¿no? Aquí en las huertas orgánicas ya no hay aplicaciones de ningún tipo de herbicidas, algún producto para controlar lo que son las hierbas, las arvenses. No se hace ninguna aplicación de algún insecticida químico o algún fertilizante. Todo el manejo que se está realizando son con productos, digamos, aceptados por la normatividad orgánica. La mayoría de ellos con recursos de aquí de la localidad o de la región. El Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, el CIDRI, realizó una investigación para evaluar la incidencia de Diaporina citri, una de las principales plagas con los cultivos de cítricos. Esto debido a que esta plaga es vector del HLB. Este estudio se realizó por un tiempo de un año. Se estuvieron realizando evaluaciones cada 15 días mediante el uso de trampas etológicas. Se evaluaron dos huertas. Se evaluó esta huerta orgánica en la que estamos ahorita y se evaluó una huerta convencional vecino. Lo interesante de este estudio fue que en una huerta orgánica se obtuvo la más baja incidencia de esta plaga, mientras que en una huerta convencional se obtuvo la incidencia más alta. La baja incidencia de esta plaga en una huerta orgánica se puede explicar debido principalmente al manejo de arvenses que se le da a este tipo de huerto. Como aquí podemos observar, aquí el manejo de arvenses se realiza haciendo un chapeo debajo de la copa de los árboles, como aquí pueden observar. Mientras que se deja la calle cubierta de arvenses. Esto va favorece la gran diversidad de estas especies y estos funcionan. Funcionan como hospederas de enemigos naturales, como es el caso de los depredadores, de los parasitoides, de diversas plagas, entre ellos Diaporina citri. Mientras tanto, en un huerto convencional se realiza el manejo de arvenses utilizando herbicidas principalmente y los huertos quedan limpios, se podría decir, totalmente limpios, sin arvenses. Entonces, pues esto es desfavorable para los enemigos naturales porque ya no tienen hospederos. También la parte económica, encontramos un mejor precio con la fruta orgánica. Actualmente hay una gran demanda de productos orgánicos. En la cuestión de cítricos, cada año hay mayor demanda de jugo o de fruta orgánica y por lo tanto tenemos mejores ingresos para la cosecha. El doctor Manuel Ángel Gómez y su grupo de investigación, con más de 10 años de experiencia en la citricultura orgánica, han demostrado que la producción de naranja orgánica puede superar el rendimiento promedio de una producción convencional, superando las 40 toneladas por hectárea de naranja orgánica e inclusive una reducción en los costos de producción por la elaboración de insumos propios. Este último y el sobreprecio que recibe la venta de naranja orgánica permiten compensar sin problema alguno los altos costos que se genera por la demanda de mano de obra que requiere la agricultura orgánica. Asimismo,
Este sistema supera el ingreso neto que obtiene un productor convencional. De esta forma, la agricultura orgánica premia al productor mejorando su calidad de vida, la de sus trabajadores y su familia. ¿Disminuyen los rendimientos al dejar de utilizar insumos químicos? Eso es, también es común, digamos, decir, a lo mejor el primer año no, a la hora que hay una mayor tensión, sube un poquito, y luego yo he notado que baja un poco. Pero hay cultivos, entrevistas, pláticas con gente de que no le bajan, que al contrario le va subiendo, le va subiendo, le va subiendo. Está vinculado fundamentalmente con la nutrición. La nutrición implica meterle composta, meter foliares, y es lo que la gente no está acostumbrada a hacer en lo convencional. Entonces, cuando se pasa al orgánico, no quiere meter el composto, no quiere meter nutrición. La productividad está ligada fundamentalmente con la nutrición. Entonces, el productor tiene sus años de trabajar así, 20 años, 30 años, y llega, pues si nunca he echado composta, pues ¿cómo le voy a echar ahora? Y entonces eso nos está afectando la productividad. Pero si el productor hiciera las prácticas que se recomiendan, ya, como estamos, digamos, recomendando ahorita, no bajaría, al contrario, le subiría. ¿Es cierto que la naranja orgánica tiene menor tamaño, peso y calidad respecto a una naranja convencional? No, tiene exactamente todo al revés, si está bien atendida. Si hay una sequía, bueno, pues hay menor producción, hay menor tamaño de la fruta, pero en las condiciones normales, convencional con orgánico, está igual o mejor. Está igual o mejor. Una huerta orgánica medianamente atendida nos da las mismas condiciones o mejores condiciones que la naranja convencional. Y eso, pues, no lo digo yo, puede practicarse con los demás compañeros. ¿Qué ventajas observa al ser ahora un sustituto orgánico? Muchas ventajas. En primera, mucha salud. Lo primero, los árboles, como decían antes, que no producían sin químicos, y yo creo que sí, lo usen más, y en cuestión de centavos o de dinero o de ganancias, es más redituable. ¿Cuánto produce usted por hectárea, más o menos? De hace 3 años, entre 40 y 46 toneladas. 46 toneladas saqué hace 3 años, hace 2 años 44, hace 1 año 42, y ahorita calculo que es va a salir como unas 43 toneladas. ¿Y qué tan cierto es que mucha gente por otro lado dice que producir, cuando uno se pasa de lo convencional a lo orgánico, baja mucho su rendimiento? ¿A usted le pasó eso cuando se cambió? Por eso, porque yo siempre vendía tarde y los árboles se estresaban mucho, y cuando entré en lo orgánico me tardaron en febrero, marzo. Y los árboles florearon y producieron más. Fue cuando yo saqué 46 toneladas y media y más 5 toneladas tiradas. Okay. Para mí fue una producción muy, muy buena para mí. Okay. Muy buen dinero también. Con respecto a su experiencia en la producción de naranja orgánica y también convencional, sí. ¿Es más caro producir orgánico que convencional? Pues digamos que un poco más trabajo, aproximadamente se gasta uno entre 30.000 y 32.000 pesos por hectárea, ¿sí? Ese es más o menos el costo. Ok. ¿Y en un convencional más o menos? En un convencional, pues yo calculo que es como de 20.000 y 19.000 pesos. ¿La naranja orgánica tiene menor tamaño, peso y calidad respecto a una naranja convencional? No, tiene mayor peso. Ajá. Y buen sabor, todo eso, y sí, rinde más igual, rinde más. Porque yo saco 40 toneladas y los demás señores sacan menos toneladas. Sin embargo, no a todos los citicultores les parece atractivo la citicultura orgánica.
En promedio, ¿a qué precio vende su naranja, más o menos? En promedio, bueno, en estos últimos años, el promedio debe de ser a 2,000 pesos, en promedio. ¿Qué opina usted de la producción orgánica de naranja? Mira, no tengo un conocimiento total de lo que es producción orgánica. En cuestión de precio, creo que sería conveniente tenerla. Lo que sí he notado con los compañeros que tienen sus parcelas en producción orgánica, les producen prácticamente lo mismo que me produce a mí, en comparación, en vista. No sé qué producción tengan exactamente. Ahora, como te digo, en cuestión económica, eso está bien, porque a veces venden al doble que nosotros. Claro, con más, con cierta problemática, que tienen que buscar equipo, que tienen que buscar gente, eso es lo que me cuentan. No sé si esa es la situación. Hay que buscar un cliente especial, no cualquiera te compre ese tipo de naranja. El mantenimiento es mucho más caro que el mantenimiento que nosotros le damos. Tú sabes que el líquido que se echa, lo que es el faena, lo que es todos los, te ahorra mucho trabajo y te ahorra dinero. Entonces, yo nunca he hecho un comparativo exactamente. Creo que tienen reuniones, van a esto, me parece que tienen un asesor que les dice que echarle, hay que estar haciendo compostas y ciertas situaciones que eso es lo que a mí no me atrae. De ahí en fuera, creo que pues está bien la cuestión. Yo sé que esta es una cuestión a futuro. Sé que en algún momento, probablemente quienes te compren tu producto, supongo yo que van a querer naranja de este tipo, por las situaciones que se manejan, ¿no? Yo creo que va a llegar el momento en que todos tengamos que trabajar lo orgánico. Uno de los retos de pasar como citricultor convencional a orgánico es una larga espera de 3 años para el productor, donde debe someter su parcela en un proceso de transición a orgánico, y hasta el 4º año ya puede vender netamente el producto como orgánico. No obstante, existen empresas que premian y compran naranjas en transición a un mayor precio a lo convencional. Por otro lado, la certificación orgánica es uno de los principales requisitos para que un productor pueda vender su producto como orgánico. Esta certificación tiene el objetivo de verificar, comprobar y garantizar que la producción en campo se lleve a cabo con base a lo establecido en las normas de la producción orgánica. Para esto, consultamos a un experto en el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osiel Rodríguez Nieto. Actualmente colaboro en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, CIDRI, de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Se puede ser productor orgánico y vender como orgánico pero sin certificarse? Se puede ser productor orgánico y no estar certificado. Esa producción por lo regular puede ir a mercados o tianguis nacionales o regionales. Te van a pedir alguna información de tu huerta o pueden recorrerla para verificar que en verdad se esté dando un manejo orgánico. Pero para otro tipo de mercados, por ejemplo, de industria, de jugueras que va a otros mercados internacionales, pues sí se requiere tener una certificación. ¿Cómo se puede certificar un productor interesado? Para certificarse como orgánico, mediante una certificadora, puede ser bajo 2 opciones. En este caso, hablamos de certificación individual. Es un productor que tiene, por ejemplo, 5 hectáreas de terreno y que quiere certificarlas, lo puede hacer de manera individual y el costo va a depender de las hectáreas y lo que quiera certificar. Otra forma de certificarse es
formando grupos de pequeños productores que tengan pequeñas superficies, se pueden juntar y hacer una certificación en grupo. La certificación en grupo, pues obviamente reduce un poco los costos de la certificación y también conlleva otras actividades para que pueda reducir el costo. Entonces puede ser vía individual o por grupo de pequeños productores. ¿Cuáles son los requisitos para que un productor se certifique como orgánico? Es decir, ¿qué actividades debe realizar en su huerta? Lo que buscamos es tener un manejo orgánico en nuestra parcela, saber cómo vamos a nutrir nuestra planta, cómo vamos a controlar lo que son plagas y enfermedades, cómo vamos a estar haciendo las labores de limpieza en nuestra parcela sin la aplicación de productos químicos y tener registros de las actividades que estamos realizando. Llevamos bitácoras de todas las actividades que realizamos en nuestra parcela porque es la forma de comprobar a los inspectores cómo estamos trabajando en nuestra huerta. Otra parte importante son los linderos. Sabemos que tenemos vecinos que pueden ser convencionales y lo que buscamos es tener bajo riesgo de contaminación por vecinos. Entonces también nos solicitan que tengamos barreras vivas para evitar la contaminación de aplicaciones de productos químicos que puedan hacer los vecinos. Entonces, tener las barreras vivas, tener lo que son bitácoras y tener nuestro plan de manejo de nuestra huerta. Lo que les decía, el cómo vamos a limpiar nuestra parcela, cómo vamos a nutrir, cómo controlamos las plagas y enfermedades de manera orgánica y cómo vamos a estar nutriendo lo que son los árboles, ¿no? O las plantas. ¿Con quién se puede obtener la certificación orgánica? Para la zona norte de Veracruz hemos trabajado con Certimex, con IMO Control, con Ceres y con Oregontil, que son las agencias que están trabajando con citricultores de aquí de la zona norte de Veracruz, ¿no? ¿Cuánto cuesta la certificación? El costo de la certificación depende del número de socios, de las hectáreas y qué tan dispersas estén las huertas, ¿no? Y sobre todo el cultivo que se va a certificar. Es muy variable. En el caso de certificación individual, digamos un productor de 10 hectáreas, de 6 a 10 hectáreas, alrededor de 60 mil pesos, de 50 a 60 mil pesos al año. Y cuando son un grupo de pequeños productores, digamos arriba de 20 productores, 20 socios, podemos tener certificaciones de un costo de 200 a 600 pesos por hectárea, dependiendo las normas que se vayan a certificar. Una vez que el productor se ha certificado y ha pasado el proceso de transición, ¿quién compra la naranja? ¿Es difícil vender naranja orgánica? ¿Cuál es el destino comercial de la naranja orgánica? ¿Cómo se vende la naranja convencional con respecto a la venta de naranja orgánica? Bueno, es oferta y demanda. La naranja convencional va a variar el precio. Cuando hay mucha naranja vale poco, cuando hay poca naranja vale mucho. En orgánico no, el orgánico es un precio estable. O sea, año con año el orgánico se maneja en el mercado mundial. El orgánico se maneja diferente. No es la bolsa de Nueva York de jugo de naranja convencional que determina el jugo de naranja orgánico. No. Esos son precios que tienen ya los clientes a nivel internacional, y saben que la naranja vale, digamos, 4.000 pesos toneladas. Entonces maneja muy diferente el orgánico a lo convencional. Hay un margen internacional entre el 20 y 30% más de sobreprecio, pero en naranja andamos ahorita en 100% más de sobreprecio. ¿Qué empresas compran naranja orgánica aquí en la región? Aquí en la región ahorita hay cuatro empresas importantes. Es Citrix, que es la más importante, pero con precios más bajos. Luego estaría Citrus Per, están ubicadas en Matías de la Torre. Y en Álamo están dos, se llama IQC, Industria Química del Cobre, IQC. Indumesa, Industria Mexicana de Sabores, Indumesa. Esas son las cuatro más importantes. Pero también este año me dicen que está incursionando Expo Citrus y también Citrofruit, también que
El año pasado compró, pero para otra zona, pero que ahora va a empezar a comprar en esta zona. La verdad que no sé en concreto de estas dos empresas. ¿Cuál es el destino comercial de la naranja orgánica? Sí, va a las jugueras, y las jugueras va al mercado internacional, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá y Europa. Hay también para Japón, pero no estamos certificando ahorita para Japón, pero también hay mercado para ellos. Entonces, fundamentalmente va de aquí a las jugueras hacen contrato con clientes de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Actualmente, el consumidor global es cada vez más consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente y que el consumo de alimentos libres de agrotóxicos beneficia la salud. Países de Europa, Asia y Norteamérica cada vez más demandan este tipo de productos, ya que los supermercados se ven abastecidos con pocos alimentos orgánicos frente a la alta demanda que tienen. México, como principal exportador de productos orgánicos, necesita no solo satisfacer la demanda extranjera, sino abastecer la creciente demanda interna de productos orgánicos. Año con año está creciendo la agricultura orgánica entre el 15 y el 20% a nivel mundial. Y es que la economía está tronando a menos 8.5% en lo orgánico, estamos creciendo. Esos sectores que en crisis y no en crisis, ¿por qué? Porque tiene que ver con el futuro de la humanidad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el cambio climático. Y son valores ya que empiezan en pequeñas áreas. Dicen la gente, no, pero es un nicho. Bueno, según cómo lo veas. El 30% de la producción de café en México es orgánica. ¿Eso es un nicho? En naranja sí. En naranja debemos andar en 4% de la producción es orgánica. El grueso no, ¿no? En aguacate tenemos el 15% de la producción de aguacate en México es orgánico. Eso no es un hecho. El hecho que Austria tenga su producción orgánica en más del 30%, pues eso no es un hecho. ¿Qué opina usted del futuro de la agricultura orgánica? Bueno, hay dos orientaciones con esa pregunta. Uno es los productores orgánicos, ¿cómo vemos el futuro? Pues lo vemos muy prometedor. Empezamos hace 15 años y bueno, y ahorita somos 300 productores que trabajamos de forma independiente a las industrias jugueras, estamos certificando nuestra producción, estamos vendiendo, negociando en forma colectiva y estamos trabajando en un ambiente sano y estamos haciendo una contribución, digamos, al país en lo poco que podemos en estas 1.300 hectáreas que manejamos. Pues como les decía, es fundamental para el futuro el que cuidemos los recursos. Lo más importante que tenemos los productores, hablando como productores, es la tierra, es un recurso que nos dejaron nuestros abuelos y queremos dejarle a nuestros hijos, nietos, bisnietos, una mejor tierra que la que nos entregaron a nosotros. Y para eso pues tenemos que conservarla y mejorarla. Y con insumos locales, con planteamientos y con prácticas agroecológicas, cubriendo los 5 principios más importantes de la producción agroecológica. Los compañeros que estamos en lo orgánico, pues están muy contentos, nos fue muy bien ahora además con los precios, o sea, nuestro esfuerzo se ha estado viendo representado por buenos precios de este año en la naranja. Son 4 ventajas las más importantes. Primero, que se puede producir como orgánico. Segundo, que tenemos igual o más producción que lo convencional, que tenemos mercado, que se tiene mayores precios, que va a tener mayor ingreso. Pero ese no es el objetivo, no es el único. Es que vamos a mejorar nuestra tierra, vamos a mejorar nuestra salud y vamos a contribuir a la humanidad llevando productos, en este caso jugo de naranja, sano. Entonces es una cuestión, es naturaleza, es una cuestión social, es una cuestión cultural, es una cuestión de ingreso. Con lo orgánico es el futuro, lo orgánico es la vida. Nuestro país tendría que ir para allá, pero bajo esta visión, digamos, orgánico-agroecológica.